Curiosidades de Frank Ocean. Nació en Long Beach, California, pero se crió en Nueva Orleans, Luisiana. Después de que el huracán Katrina destruyera su estudio de grabación en 2005, se estableció en Los Ángeles. Se unió al colectivo de hip hop Odd Future, fundado por Tyler, the Creator. Su nombre artístico está inspirado en la película de 1960 Ocean's Eleven y en Frank Sinatra. Fue un ghostwriter para artistas como Justin Bieber, John Legend y Beyoncé. Fue vocalista invitado en el álbum de Kanye West y Jay-Z, Watch the Throne, de 2011, para los temas Nature's in the Wild y Made in America, los cuales también coescribió. Escribió todas las canciones de su disco debut en solo 3 semanas, pero trabajó en ellas durante 9 meses. Cambió legalmente su nombre de Christopher Edwin Brock a Christopher Francis Ocean en 2010, y en 2015 a Frank Ocean, su nombre artístico. Tiene una pasión por la escalada. No soy un dios de la escalada ni nada de eso, pero lo disfruto. Las rutas son como pequeños problemas. Me gusta resolver problemas, explicó a la revista Gay Letter. Se graduó en John Arleth High School en Nueva Orleans en 2005, pero sus días de escuela no fueron fáciles. Lo suspendían muchísimas veces. Su comportamiento cambió una vez que comenzó a obsesionarse con hacer música. Ese interés fomentaba una mentalidad diferente. Creo que también se trataba de la transición a la adolescencia y me tranquilicé mucho, mencionó en W Magazine. Es un gran fanático de los autos, desde clásicos como el Geo Prince de 1990 hasta Teslas y BMWs. Se inició en la música a través de su madre, que a menudo ponía jazz en el estéreo de su coche. Incluía discos de Celine Dion y Anita Baker, así como la banda sonora del musical The Phantom of the Opera. Ocean frecuentaba los bares y salones de jazz de la ciudad, lo que lo animó a comenzar a grabar su propia música. Con el fin de recaudar fondos para alquilar estudios de grabación, Ocean realizó varios trabajos en su adolescencia. Lavaba coches, cortaba el pasto y paseaba a los perros de los vecinos. Dejó la universidad al poco tiempo de su ingreso. En 2006 se mudó a Los Ángeles para seguir su carrera musical. Ahí trabajó en varios establecimientos de comida rápida. Otra de sus pasiones es la fotografía, y en 2017 fue invitado por Vogue a la Met Gala para que tomara algunas fotos. Aparece en el videojuego GTA V como locutor de una emisora de radio llamada Blonded Los Santos 97.8 FM. Frank Ocean publicó una carta en Tumblr en la que decía que su padre realizó comentarios homófobos cuando él era un niño. Esto causó que su padre lo demandara por difamación, alegando que esta acusación le había hecho perder oportunidades financieras relacionadas con la música y el cine, y que Ocean había declarado eso porque buscaba publicidad para su álbum Blonde. Calvin Coxie, padre de Ocean, le exigía a su hijo $14 millones por daños y perjuicios. Al final, Frank Ocean ganó el juicio. De no haber sido músico, habría sido un mecánico o abogado. Fue demandado por Chipotle por más de $200,000, después de que se arrepintió de interpretar la canción Pure Imagination en su comercial. La compañía demandó a Ocean para recuperar el adelanto que le dieron para hacer el comercial. La compañía recibió un cheque de Ocean, escribiendo Fuck Off en él. Su abuelo era un mentor para personas que luchan contra el abuso de sustancias. Ocean lo acompañaba en sus reuniones y se inspiró en las historias que escuchó a la hora de escribir su canción Crack Rock, incluida en su álbum Channel Orange. Una vez tuvo un altercado con Chris Brown en un estacionamiento, aparentemente porque Ocean le reclamó a Chris Brown su lugar para estacionar su auto. Es fanático del cine. The Beatles fueron su inspiración para su disco Blonde. Otras de sus influencias son Prince, The Beach Boys y Marvin Gaye. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo video.